Okay. Vale. A ver si funciona. ¿Qué ha sido eso? Las alcantarillas. Okay. Está gracioso estas misiones, porque no tengo el personaje preparado para el sigilo, pero bueno, se puede hacer, se puede probar. Pero ahora está saliendo bien. Así que puedes conjurar unos cuantos hechizos. ¿Se supone que eso debería impresionarme? Allí se rumorea que han atacado Brillo Dorado. Buen trabajo, chico.
Déjame echar un vistazo a lo que has encontrado. ¿Aringoth ha vendido brillo dorado? ¿En qué está pensando ese idiota? No tiene ni idea de cómo se enfurece Maven cuando la dejan fuera de un negocio. Pero estoy seguro de que lo averiguará. Si al menos este pergamino tuviese el nombre del comprador en lugar de este extraño símbolo, ¿alguna idea de qué puede ser? Maldita sea. Bueno, lo comprobaré con mis fuentes y hablaré con Mercer. Pero por ahora vete a hablar con Maven Espino Negro. Preguntó específicamente por ti. Si las cosas fueran así, ella no preguntaría por ti, sino que llamaría a la Hermandad Oscura. Son solo negocios. Eso es entre Maven y tú, y prefiero que siga siendo así. No te preocupes, los negocios con Maven normalmente conllevan un poco de oro para los suyos. Por supuesto, tu paga. Eres listo como un lince, chico. Sigue portándote bien con nosotros y recibirás mucho más de donde viene eso. Hasta que nos volvamos a ver, chico. Ok. Vamos a ver. Así que eres tú. No pareces tan impresionante. Oye. Esto es exactamente a lo que me refiero. Brynjolf me ha vuelto a enviar a alguien sin sangre en las venas. ¿Fe? Yo no tengo fe en nadie. Solo me importa la causa y efecto. Que el trabajo se haga y bien. Nada de medias tintas. Espero que no. Este trabajo es importante. Tengo un competidor llamado Destilería Mielada, al que quiero sacar del mercado. También quiero saber cómo se las arreglaron para ponerlo todo en marcha tan rápido. Dirígete a la yegua abanderada en Carrera Blanca y busca a Mayo Macchio. Te pondrá al tanto de todos los detalles. No me digas, ¿Sibi y Louis Letrus? Bueno, Sibi está entre rejas y Letrus tiene toda la libertad para intentarlo. Mis guardaespaldas son rivales dignos para él. ¿En serio? Eso sí que es interesante. Entonces deberías saber que entre Louis y yo hay algo. Te diré una cosa. Sigue con sus planes por ahora. Os mantendré vigilados y cuando llegue el momento ajustaré cuentas con Louis. No me cabe duda. El gremio de ladrones ha regresado y se ha apoderado de Richter. ¡Qué pena! ¡Uy! ¿Necesitas que te lleve? Ten cuidado. Qué mal le sienta al pobre, Ven, pasa. Acabo de avivar el fuego. La gente ha olvidado el humor, la poesía y el romance. Yo disfruto de un buen combate a espada tanto como el que más. Pero hay más cosas en esta vida. ¿Necesitas algo? Trabajo lo que... Disfruto de este trabajo lo suficiente, pero no me importaría retirarme. Entonces, ¿has visto el verde oro? Un árbol grande, todo quemado en mitad del distrito del viento.
es parte del templo de Kynareth. La gente quiere que Danica haga algo al respecto, pero no sé lo que esperan. Si necesitas otra cosa, avísame. ¿Es que no se puede beber en paz? Seré breve porque tengo mucho que hacer. El propietario de Añelada, Sabjorn, está a punto de organizar una cata para el capitán de la Guardia de Carrera Blanca. Y nosotros vamos a envenenar el aguamiel. No, eso es lo mejor del plan. Haremos que Sabjorn nos lo dé. La destilería tiene un problema serio de plagas y toda la ciudad lo sabe. El veneno contra las plagas y el aguamiel no va muy bien. ¿Entiendes por dónde voy? Pasarás por allí de casualidad y ofrecerás ayuda al pobre Sabjorn. Te dará el veneno para que lo utilices contra la plaga, pero también lo verterás en la cuba de destilación. Maven y yo llevamos semanas planeando esto. Solo necesitamos que alguien como tú consiga entrar y haga el trabajo. Vale. Ahora ponte en marcha antes de que a Sabjorn se le ilumine la mente y contrate a alguien para hacer el trabajo. Ambos edificios están conectados por túneles fabricados por esas plagas que infestan la destilería. Se puede acceder a través de un cuarto del almacén del sótano que antes estaba entablado. Ya he retirado las tablas para que se infectara la destilería. Ahí es donde tienes que empezar. Sabjorn tiene esa zona cerrada a cal y canto. Si consigues entrar por ahí, adelante. Cometí el error de pedir dinero prestado a Sabjorn. Me permite devolvérselo, pero me está sacando la sangre y la vida. Me trata como a un esclavo. Me manda a hacer los trabajos más sucios y repugnantes de la destilería. Si el plan funciona, no solo saldaré la deuda, sino que tendré la vida solucionada. Entiendo. Maven y yo hemos llegado a un acuerdo. Si Sabjorn acaba entre rejas, ella pasará a ser la propietaria de la destilería. Y adivina quién regentará la destilería Espino Negro de Carrera Blanca. Lo tienes delante. Una vez que Sabjorn esté fuera de juego, Maven tiene planes para este lugar. Sea como sea, no queremos que la plaga se reproduzca. Considéralo parte del trabajo sucio. Yo ya me ocupé de introducirla y ahora tú tienes que eliminarla. Comprendo. Recuerda, Sabjorn necesitará ayuda. Da buena impresión. ¿Sabes cuál es el problema de Skyrim últimamente? Le sientan muy mal los DPs. Mantente alerta. Le cuesta cargarte. Yo se lo di a Kirs. Para ver qué pasaba. Pues no lo sé, porque yo no se lo da a la reina. Cuando se lo das a Christ, asesina a la reina. Y como me llevaba bien con el enjambre,
en algún momento de la historia me echaron un cable. ¿Y tú qué miras con la boca abierta? ¿No ves que estoy en apuros? ¿Bromeas? Mira este sitio. Yo tenía que organizar una degustación de la nueva reserva de la destilería mielada para el capitán de la guardia. Si ve la destilería en este estado, estoy arruinado. ¿Ah, sí? Y supongo que no lo harás simplemente por la bondad de tu corazón, ¿no? Espero que no cuentes con que te pague antes de realizar el trabajo. Lo único que te pido es que esta plaga sea eliminada para siempre antes de que mi reputación acabe completamente destruida. He comprado veneno. Se lo iba a dar al gandul inútil de mi ayudante, Mayo, pero parece que ha desaparecido. Si colocas esto en el nido de la plaga, eso los detendrá para siempre. Pues ya te digo, la variación realmente creo que es mínima. Lo que hará es que, si te llevas bien con ellos, te ayudará Christ o te ayudará la nueva reina. No vuelvas hasta que todas y cada una de esas cosas reina. Hayan muerto. Ahora tengo que limpiar este estropicio. Y sí. Hostia, pues ha sido casualidad, ¿eh? Vaya casualidad. Jugamos el juego de salida, de hecho, es... El Outlaws. Si no me equivoco, la elección entre Christ y la reina daba mucha moral con la colmena, bueno, colmena o enjambre, una de estas. No me acuerdo el nombre ahora mismo. Pero ya te digo, ahora mismo tengo la duda, porque yo lo jugué de salida. Así que lo tengo un poco olvidado, la verdad. Pero qué raro que buscando información salga mi vídeo, porque yo lo que hice fue una serie, o sea, yo lo jugué así un poco cool, la verdad. Este pavo.